I think that contrary to what is prevalent at the global level, there is a perception that indigenous communities opposes development. I believe that for the communities that I work with, they want and they've always been clear in their position that they embrace development, but that certain conditions has to be established if they are going to benefit from those development. Podríamos decir que eventualmente hay un avance en la medida que hay algunos marcos regulatorios que ayudan a la conservación, etcétera, pero por otro lado hay un retroceso, diríamos, en el sentido de que estos marcos regulatorios lo que han hecho es disminuir los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el tema que estamos debatiendo esta semana acá en este precongreso es la implicación que tiene el establecimiento de áreas protegidas en territorios indígenas sin la consulta de los pueblos indígenas y sin reconocer los sistemas de uso y manejo de esos territorios. Entonces, en esa medida, podríamos incorporar un tercer elemento que puede ser positivo, de que por lo menos se ha abierto el debate público e institucional para que se pueda incorporar recomendaciones de los pueblos indígenas en esta situación que permite una revisión conceptual y jurídica de las áreas protegidas y conservación. Yo considero obviamente que los avances son evidentes. También hay que destacar el papel también de la cooperación internacional en estos procesos. La cooperación ha venido acompañando obviamente la lucha de los pueblos indígenas y yo considero que luego de estos dos días de trabajo se va a consolidar obviamente algunas decisiones importantes que van a ser presentadas a otros niveles, como el caso del Congreso, donde realmente tiene que haber una posición firme de los pueblos indígenas frente a toda la temática de la conservación. La participación de la mujer es clave en este proceso porque somos las mujeres las que con mayor efecto sufrimos los temas del cambio climático, sufrimos los problemas de discriminación, de marginación, de racismo. Somos las mujeres las que cargamos, digamos, mayor sufrimiento en violación de derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, pues a lo largo de la historia ha sido este proceso, por eso consideramos que la participación de las mujeres indígenas es importante porque esto motiva, diremos, al respeto a los derechos, motiva la formación, motiva a conseguir, diremos, una profesionalización, motiva también a que puedan organizarse, que puedan, diremos, trabajar en forma colectiva. Y lo que a nosotros nos interesa como Red de Mujeres es tocar el tema de género. Y justamente nuestro trabajo ha sido eso y lo que hemos estado haciendo en las últimas capacitaciones que hemos tenido a nivel de diferentes regiones, porque hemos hecho trabajo a nivel de Sur y de Mesoamérica, es incluir a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes varones. Ellos han estado participando con nosotros en muchos espacios de mujeres y lo ideal que he visto es que se han sentido pues de que cuando se habla de género cuando tenían otra concepción de que era de mujeres nada más, pero que no es así. Cuando se habla de género se habla de los dos. La cooperación que la GIZ está brindando en estos momentos a los pueblos indígenas es fundamental porque está permitiendo hacer una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las discusiones a nivel regional y a nivel nacional sobre el tema de medio ambiente. Esta cooperación que hoy la GIZ nos brinda está permitiendo a los pueblos indígenas hacer que se reconozcan sus derechos, que pueda haber un diálogo directo entre los tomadores de decisión, en este caso los gobiernos, a través de sus representantes gubernamentales, a través de los organismos internacionales. Yo creo que la GIZ ha dado un paso en promover y reconocer derechos de pueblos indígenas y que estos puedan alzar su voz para plantear sus demandas y propuestas desde su propia visión, desde su propia cosmovisión y desde sus propios intereses y realidades que viven.